Hola amigos, a continuación vamos a realizar un ejercicio de química de segundo de bachillerato perteneciente al bloque de celdas electrolíticas y electrolisis. Bien, el ejercicio dice así: para platear una pulsera colocada como un cátodo, se hace pasar durante una hora una corriente de 0,6 angstrom a través de un litro de una disolución acuosa 1,0 molar de nitrato de plata. Nos pide, calcula: A. La masa de plata depositada en la pulsera. La concentración de ion plata que quedará al final de la disolución. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de electricidad que circula. Como sabemos que es esto, la cantidad de electricidad que circula es igual a la intensidad por el tiempo, y sabemos que la intensidad es 0,6 amperios por el tiempo, que nos dicen que es una hora, pero una hora hay que pasarla a segundos, son 3.000. 600 segundos es todo un total de 2160 coulombos. Bien, una vez que tenemos la electricidad que se genera, tenemos que calcular los gramos, porque nos piden la masa de plata que se deposita en la pulsera. Para ello, la corriente que se genera la multiplicamos por el peso molecular de la plata, en este caso, que es el elemento que nos piden que es el elemento que se deposita, que es un peso molecular de 107,8692 gramos por mol a la menos 1, dividido entre la corriente eléctrica que se necesita por mol. Como sabemos, esta es la constante de Faraday, que es 96.470 coulombos por mol a la menos 1. De aquí podemos calcular que los gramos de plata son 2,452, 2,4152 gramos de plata. Pasamos al apartado B, en el que nos pide la concentración de ion plata que quedará al final en la disolución. Tenemos que pasar estos gramos de plata a moles. Como sabemos, el número de moles es igual a los gramos partido entre el peso molecular, por lo que el número de moles será igual a 2,4152 gramos entre el peso molecular de la plata, que sabemos que es 107, con 8692 gramos partido de mol. Bien, el número de moles nos da 2,239 por 10 elevado a menos 2. Tenemos los moles de plata. Como sabemos, vamos a pasar a la siguiente folia. Bien, para el apartado B, nosotros sabíamos que nuestra disolución inicial tenía un mol, ya que nos dicen que la molaridad y el volumen es un litro, y como sabemos que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen en litros, pues da 1, porque si uno, la molaridad es 1 y el volumen es 1, el número de moles es 1. Bien, pero ahora el problema es que hemos perdido 2,239 por 10 elevado a menos 2 mol. Y esto, si lo dividimos entre el volumen, que sigue siendo el mismo, un litro, nos da un total de 0,900, 9.776 moles partido de litros. Y esta es ahora nuestra disolución, nuestra concentración de nuestra disolución. Bueno, este ha sido el ejercicio. Si te gusta, visita Institute y ve todos los ejercicios que tenemos para ver. Un saludo.